Bueno, el día de hoy martes, la comisión especial encargada de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional aprobó ya su cronograma de trabajo. Había cierto temor porque se había señalado que se estaría poniendo a debate esto que es tan importante para fin de año, ¿no? Para los últimos días del 2020. Sin embargo, se ha corrido un poco, se va a debatir probablemente en el Pleno del Congreso las dos primeras semanas de enero. ¿Pero qué hay detrás? Estamos con un buen reglamento, la metodología es la adecuada, garantiza que tengamos magistrados idóneos en el Tribunal Constitucional. Vamos a analizar esta situación con Úrsula Indacochea, abogada especialista en derechos humanos, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, doctor Indacochea. Y en principio, el cronograma era un punto de cuestionamiento. Ya entiendo, ha habido algunos ajustes, pero en los temas de fondo, ¿cuáles son los problemas que usted observa tiene, lamentablemente, la forma en que se quiere elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional? Bueno, buenas noches, Omar, y muchas gracias por la invitación. Saludos a los televidentes. Bueno, yo veo varios problemas. Veo varios problemas de fondo y un problema general de enfoque. El tema de enfoque es una evaluación muy formalista del mérito y de las calificaciones de los candidatos. ¿En qué sentido formalista? Se está privilegiando un análisis de sobre papel formal, más que material, y sobre los méritos sustantivos de los candidatos. Ok. ¿Es más cumplir una lista de checks que evaluar el fondo y la calidad de lo que están presentando? Así es. Hay también problemas puntuales. Por ejemplo, hay demasiados espacios de discrecionalidad que podrían permitir que buenos candidatos que están en carrera salgan del concurso, como por ejemplo la calificación de las entrevistas en las que se establece, por ejemplo, la idoneidad moral, la proyección personal y la trayectoria profesional, sin establecer cómo se van a calificar esos aspectos, ¿no? También el levantamiento de las observaciones de la Contraloría, si es que un candidato o candidata no satisface a criterio de la comisión suficientemente esas observaciones, quedan fuera de carrera. Sobre el primer punto que menciona, que me parece importante que nos detengamos ahí, la manera en la que el Congreso o los parlamentarios van a evaluar la idoneidad moral de un postulante para magistrado Tribunal Constitucional, ¿qué problemas se identifican ahí? Porque incluso ya muchos organismos, varios organismos han señalado, digamos, lo mismo, de cómo calificamos, quién es moralmente idóneo, qué puntaje le ponemos. Bueno, eso es muy interesante lo que mencionas, porque la idoneidad moral es una cualidad que no se puede calificar con un puntaje y que tampoco se acredita con certificados ni documentos, ¿no? Es una cualidad que necesita un mecanismo especial para identificar los méritos, digamos, ético-morales, y además para calificarlos de una manera integral. Es decir, se tiene o no se tiene, se es íntegro o no se es íntegro. No se puede ser un poco íntegro, así como no se puede ser un poco corrupto o totalmente corrupto. Entonces, en cuanto a la evaluación del reglamento en específico, el ponerle un puntaje dentro de la entrevista y no dejarle una etapa especial es un error técnico que puede tener consecuencias. Y segundo, la manera como se le ha establecido el puntaje, además de que no puede ser calificado así, permite que personas que no tienen ningún tipo de idoneidad moral puedan pasar como candidatos elegibles al Pleno, ¿no? Eso es muy preocupante. Es decir, ¿cómo debió ser ahí la mejora o la modificación para, pues, elegir realmente a los mejor calificados, con los mejores certificados y la mejor experiencia en su área, y además que sean moralmente idóneos? O sea, no que tengan un puntaje de 2 o de 4, sino que realmente sean moralmente idóneos para cumplir el cargo. ¿Cómo debimos hacer la selección? Bueno, nosotros como Fundación para el Debido Proceso, que somos una organización que hace el monitoreo de procesos de este tipo en toda la región hace más de 25 años, hemos presentado oportunamente una propuesta a la Comisión Especial.
que implica que esta evaluación tenga una etapa específica después de la entrevista y que además tenga un mínimo de objetividad. Es cierto que las cualidades éticas no pueden ser evaluadas con exactitud, pero sí puede tener un mínimo de objetividad, por ejemplo, separando a los candidatos en tres grupos, aquellos que no tienen ningún cuestionamiento de ningún tipo, que digamos serían los que estarían en un grupo, digamos, verde o un grupo prioritario, aquellos que tienen cuestionamientos graves que no superan, digamos, lo razonable y que por lo tanto estarían en el grupo que debe ser excluido, y un grupo intermedio donde hay algunas situaciones que merecen una profundización, ¿no? En cuanto a el tipo de denuncias ético-morales que se están cuestionando, ¿no? Doctora, para que la gente entienda la importancia de lo que se está definiendo o se va a definir en los próximos meses, ¿qué se pone en riesgo? ¿Qué está en juego si no hay una adecuada selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional? Se puede elegir hasta 6 de los 7 miembros, porque 6 ya tienen el mandato vencido. ¿Qué está en juego? Bueno, ahí hay dos temas. El primero es que, en principio, ningún Congreso debería poder poner una corte en pleno, porque eso les da la posibilidad de controlar a su controlador, ¿no? Entonces, la mayoría de países lo que hacen es espaciar los vencimientos y no dejar que se acumulen para que ningún Congreso pueda poner más de 1 o 2 magistrados o magistradas, ¿no? Digamos, lamentablemente en el Perú ha ocurrido que esto se ha acumulado y eso significa que los políticos van a tener más incentivos para acordar o negociar o repartir esos cargos más que a negociarlos en base a los méritos. Y lo que está en juego en un país como el Perú, donde ha habido casos de grave corrupción judicial y de penetración del el sistema político por la corrupción, lo que está en juego es la independencia del máximo tribunal. O sea, vemos países vecinos en los que sus tribunales constitucionales han interpretado la Constitución incluso contra su texto. El caso de Bolivia y Evo Morales, donde le permitieron una reelección indefinida, por ejemplo. Ese es el tipo de pronunciamientos que los grupos o las redes de corrupción quieren obtener de los tribunales constitucionales, y eso es un gran riesgo. Ahora, vamos, ya hemos tenido muy malas experiencias que incluso han generado protestas ciudadanas en el pasado. Recordemos la famosa repartija que se tuvo que ratificar. El Congreso anterior tuvo que ratificar justamente la elección. Esta forma de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional nos permite garantizar que no va a haber una repartija de los partidos políticos, dado que al menos hay un método, una metodología de elección, ¿o eso no está garantizado? Bueno, yo creo que no hay que oponer el hecho de que sea un mecanismo político a que sea un mecanismo meritocrático. Creo que ha habido algunos comentarios en el Perú en el sentido de que, bueno, no tenemos que ser ilusos de que esto va a ser meritocrático si lo ponemos en las manos del Congreso. No, existen en la mayoría de los países mecanismos políticos con suficientes salvaguardas técnicas para garantizar que cuando se llegue al momento de la negociación política, la torta que haya que repartirse sea una torta de la mejor calidad. Que quienes lleguen a esa parte ya casi un poco de lo mismo si es que se elige a uno o al otro, porque todos van a tener buenísimas calificaciones profesionales y personales. Bueno, ahora también va a ser sumamente difícil que un Congreso con 9 bancadas pueda elegir o llegar a esos niveles de negociación para elegir a 6 de los 7 magistrados, ¿no? No sé si los tiempos alcancen o usted lo ve viable. Yo creo que sí puede ocurrir, pero creo que es muy importante que se tome en cuenta lo siguiente. Cuando la Comisión Especial le pase al Pleno una lista, esa lista va a venir ordenada en un orden de méritos. Y la votación tiene que empezar por quienes están al principio del orden de méritos. Es decir, no basta con pasar a la segunda etapa para ser elegido. No deberíamos permitir que el último de la lista, que es el que tiene menos mérito, resulte ser uno de los primeros elegidos. Sí, claro, hay que votar en ese orden y justificar por qué no, por qué sí. Claro, pero si, por ejemplo, y eso es interesante que lo mencione, ¿no? Esta comisión especial envía al Pleno una lista, por decir un número, de 12 candidatos. Si el primero en ser puesto a debate no
cumple, no obtiene, entiendo, los 87 votos, se tendría que pasar al segundo? ¿O cómo sería el proceso ya en la votación en el Pleno del Congreso? Claro, tendría que ser de esa manera. ¿O podrían saltarse, digamos, del número 1 al número 5, al número 6, en función ya de la elección o de cómo lo determine la mesa directiva? No, eso sería casi como aceptar que toda la etapa de la Comisión Especial no sirve para nada. O sea, la misión de la Comisión Especial es decirles quiénes son los mejores y ordenados en un orden de que se acercan más a ese perfil. Entonces, empezar a votar el último o votar una plancha, digamos, es contrario al objetivo del proceso de selección. Ahora, o de un proceso de selección en base a los méritos. El proceso de evaluación y ya de fiscalización de los candidatos que se presenten para magistrado también ha sido cuestionado. La propia Contraloría ha dicho pues, que tiene muy poco tiempo para hacer este nivel de investigación de los candidatos. ¿Eso también genera riesgos, genera dudas de saber quiénes finalmente se van a presentar, qué traen detrás, cuán pesada es su mochila? Por supuesto que sí. O sea, no solamente eso, sino también el mecanismo de las tachas está puesto al inicio del procedimiento y prácticamente la sociedad civil tiene que fiscalizar a los decenas o cientos de postulantes que se presenten. O sea, mira, no, nada más comparando con los Estados Unidos, existe una sola candidata y ya llevan 5 días de entrevistas. ¿Cómo puede tenerse una profundidad de análisis de los antecedentes si se tiene decenas de postulantes en concurso? Ari, ¿cómo va a ser justamente el procedimiento de tachas? ¿Cuáles van a ser los canales para recibir esas tachas? ¿Quién va a definir finalmente si tacha un candidato o no? ¿Se va a hacer a través de criterios objetivos o va a depender de la subjetividad de cada parlamentario? Bueno, allí hay un procedimiento que es bastante formal también, pero que tiene una limitación, que es que no se permite tachar a los postulantes por el contenido de sus decisiones, ¿no? Entonces, eso yo creo que va contra un derecho, que es el de crítica de las resoluciones judiciales, pero además deja por fuera la posibilidad de cuestionar decisiones, digamos, manifiestamente incorrectas desde el punto de vista jurídico, o por ejemplo, una decisión en que se da la libertad condicional de un narcotraficante, por ejemplo. Sí, claro. Ese es el tipo de magistrados o magistradas que queremos en el tribunal. No, bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo lo que está en juego, insisto, porque no es poca cosa. 6 de los 7 magistrados, 6 porque ya tienen el mandato vencido y hay varias críticas que se hacen a este proceso de elección. Esperemos que se hagan las rectificaciones del caso. Muchas gracias, doctora Úrsula Indacochea, abogada especialista en derechos humanos. Nos vamos a una pausa, pero venimos para hablar de las restricciones que se pueden implementar en las playas. El día de mañana el presidente Martín Vizcarra, con su Consejo de Ministros, va a tomar decisiones al respecto, así que venimos con eso.